Amigos de Ranchos de hoy, nos encontramos en Veracruz. Solo Veracruz es bello, como lo dijo el Santo Papa. Y estamos aquí a punto de iniciar la 51ª exposición de ganado Cebú. Más de 750 argollas aquí presentes en las instalaciones de Ilán Ilán. Pedacito de patria que sabe reír y cantar. Amigos de Ranchos, hoy realmente un evento sensacional aquí. Lo felicito, doctor, por toda la energía que le pone a Veracruz. Sensacional. Gracias. Muchas gracias, pues muy contento. Bienvenidos. Nos vimos hace unos días en Zacatecas, ahora nuevamente bienvenido aquí a Veracruz. Muy contentos, muy emocionados de la inauguración de la Expoferia Ganadera Ilán Ilán. Queremos consolidarla como la mejor del país.
estamos trabajando de la mano del sector ganadero, con las uniones ganaderas y con toda la gran familia ganadera veracruzana para impulsar este sector. Ya logramos que seamos el estado más ganadero de México, tenemos el hato ganadero más grande del país. Ahora lo que queremos es consolidar que tengamos el mejor ganado de México y estamos trabajando en ello. Enhorabuena, la pasión por Veracruz sigue. Así es y seguirá siempre. Gracias.
hoje, o animal que traz o equilíbrio, que traz o preenchimento de musculatura, tanto dessa forma como dessa forma, são dois animais que apresentam não só o preenchimento de musculatura, como também a gente pode observar o volume que ele tem, tudo que ele pode. Parabéns ao campeão! Y pues ahí tienen en pose este estupendo campeón mayor de la raza Brahman Gris que presenta el señor Enrique Sánchez Manteca y entrega el presidente de la Angus que vino de visita por acá, el señor Billy Estrada. Hoy nos encontramos con el ingeniero Billy Estrada, que vino aquí a este evento. Pues realmente, como siempre, en todos los eventos te vemos y me da mucho gusto porque pues siempre vienes en plan de hacer más amistades. Sí, definitivamente. Veracruz es una ciudad muy importante para la ganadería en México. Es el estado con más volumen, con más inventario ganadero. Así es que definitivamente pues hay que estar aquí y en este evento increíble con estas instalaciones. Que no hay otras en el país, nos ponen la muestra a los demás estados y a las demás asociaciones de organizar eventos como este. Él es presidente de la Asociación de Criadores Angus en México, una asociación que está pues, haciendo muy buen trabajo por el factor de la necesidad de carne y la genética del Angus, pues también extraordinaria. Pues sí, definitivamente tenemos en próximo noviembre, tenemos el evento en Mérida, en Ismaquil, un evento es el Congreso Mundial de Brangus. Y ahí vamos a estar, los invitamos a todo mundo, pues Brangus es una cruza de esta preciosísima raza que es la Cebú con el Angus, ¿verdad? Entonces, pues ahí estamos y acuérdate también que el año que entra, sede del Congreso Mundial de Angus en octubre del año que entra. Muchas actividades, además él es vicepresidente con Argen, pues un organismo que finalmente está haciendo mucho para desarrollar la buena genética por todo México y pues enhorabuena, muchas actividades y pues te agradecemos que en Ranchos de Hoy pues promuevas todo lo que vienes desarrollando por ese México que todos esperamos. Claro que sí, Polo, y tu trabajo es importantísimo, esto es, hay que darle vuelo, no hay que darle promotoría a todas estas actividades que son tan nobles y de la cual dependen tantas familias. Amigos, nos encontramos aquí con el señor Donald Obregón y nuestro buen amigo Juan Francisco Flores de Francisco Flores, desde Nicaragua vienen. Platíquenos, Donald, ¿qué vienen a hacer por acá, aparte de visitar Veracruz y este país? Andan promoviendo también un evento importante, ¿verdad? Bueno, yo represento a la ganadería El Rosario, que es una empresa ganadera que participa a nivel centroamericano exponiendo y vendiendo ganado. En este caso, nuestra visita a Veracruz es en primer lugar pues intercambiar experiencia con los ganaderos veracruzanos, ver la calidad de ganado que ellos tienen. He observado un ganado excelente, de muy buena calidad, y compartir algún tipo de genética. Nosotros también tenemos semen de toros muy importante y podemos intercambiar material genético. También andamos promoviendo a la Feria Centroamericana Expica, que es la exposición pecuaria del limo centroamericano que se celebra en julio cada año y participan los 5 países centroamericanos y andamos invitando a los amigos ganaderos de acá de Veracruz. Por eso estamos acá en apoyo, visitándolos. Ellos también van hacia Nicaragua del 17 al 27 de julio, que se estará celebrando la Expica Centroamericana. Pues amigos, nos encontramos con don Víctor Heiser Parroquín, pues un destacado veracruzano, un ganadero líder aquí en Veracruz, expresidente de la Unión Ganadera Regional del Centro aquí en Veracruz. Este evento haya tenido el prestigio con varias situaciones muy especiales, desde el nombre del recinto, desde la pista mejor de México en calificación, con una exposición única, yo creo que en toda la historia del Cebú y de otras razas, donde vino lo mejor de México,
con una selección de cada uno de los ganaderos a una auténtica competencia de la verdad genética que existe en México, pero sobre todo el sacrificio, el esfuerzo de los ganaderos, donde dicen avanzamos en genética, estamos en competencia, en equilibrio con cualquier país, hasta allá con Estados Unidos en la... Se fue, amigos de Ranchos de Hoy, aquí se quedó este excelente ejemplar, se quedó aquí en Veracruz, aquí en Medellín. Ahí está el señor Juan Carlos Molina emocionado con su esposa, un excelente ejemplar que presentaron aquí de Ganadería Rosa del Alba. Pues amigos de Ranchos de Hoy, nos encontramos aquí con el señor Modesto Molina. Pues él es el padre de Juan Carlos Molina y pues aquí estamos disfrutando y de Julio Molina. Pues realmente es sensacional lo que acaba de suceder. ¿Qué le pareció? No, hombre, se enchina la piel. Un orgullo esto. Platíquen de las cámaras, ¿qué acaba de suceder? Paso, nos llevamos ya al segundo campeonato, pero falta ahorita el campeón de raza. ¿Sí? Si se gana el campeonato de raza, logramos dos campeonatos consecutivos, año con año. Pues amigos de Ranchos de Hoy, finalmente Rancho Rosa del Alba se lleva el campeón adulto y aquí están entregando pues el título en el Brahman Gris. Como ven, un gran ejemplar. Platicando con los jueces, nos dicen que tiene una excepcional genética. El juez de Argentina, el americano y la de Brasil mencionaron que bien aplomado, con una estructura ósea muy buena. Y el propietario, el señor Juan Carlos Molina, con su esposa, toda la familia veracruzana. Y recibe de manos del ingeniero Félix Cantú, del Rancho Las Potrancas, y es quien le hizo entrega de este gran trofeo que se lleva la ganadería Rosa del Alba. Amigos de Rancho, finalmente Rancho El Chapopote se lleva el campeón reservado adulto. Aquí se va hasta Tamiagua y entrega el ingeniero Félix Cantú del Rancho Las Potrancas con su familia, pues este extraordinario pergamino. El Chapopote dominó muchos de las diferentes etapas y como ven, un excelente ejemplar que es campeón reservado adulto hasta Tamiagua. Meu primeiro muito obrigado, graças por ser mulher. Amigos, los jueces están deliberando, nos están haciendo de emoción el momento cumbre en donde van a elegir al campeón nacional de la raza. Y ahí está el momento cumbre
en donde fue seleccionado el 302 de Rosa del Alba, un excelente campeón que llegó pues finalmente para quedarse como bicampeón de la raza a nivel nacional. El Brahman gris, no quepo de emoción porque la verdad todos están embargándome de la emoción, pero realmente me da gusto por el trabajo que han hecho por la genética aquí, la familia Molina, su esposa y todos los familiares y equipo que trabajan. Ahí lo tienen en cámaras, sensacional, sensacional, este toro y pues todos los amigos aquí, todas las gradas prácticamente, pues animando el resultado de este gran campeón. Realmente un digno campeón, bicampeón ya. Claro, un toro impresionante que nos llena de orgullo. Es un gran trabajo que hemos hecho en Rosa del Alba para Veracruz, para México, para el mundo. No caemos de emoción. Mucha emoción, mucho trabajo. Aquí tienes a la gente que tanto nos ha ayudado y confía en nosotros. Es un toro chiquito de tamaño, pero con un gran corazón. Ahí está la emoción y la pasión por el Brahman. Campeón de campeones. 2013-2014, Veracruz, la mejor ganadería. Un toro, enhorabuena. Un toro con todos los campeonatos, como ninguno. Transmitieron la emoción, amigos, como vieron aquí la familia Molina, realmente con el rancho Rosa del Alba, nos hizo hasta llorar de la emoción. Amigos, nos encontramos con el licenciado Jesús Ortega Cutolén, presidente aquí de la Unión Ganadera Regional del Centro de Veracruz. Realmente un evento único en México este que realizaron aquí todos los veracruzanos, y especialmente tú como presidente, coordinaste muy bien las actividades. Gracias, mi querido Polo, no, de veras, realmente satisfechos, complacidos, contentos, no por nosotros, sino porque vemos toda la gente que nos visitó, se van contentos, se van complacidos, se van satisfechos. Nosotros creemos que hemos cumplido las expectativas de demostrarles que en Veracruz hay cosas maravillosas, no nada más nuestra ganadería, su gente y la anfitrionía, y todos estamos muy contentos y muy satisfechos porque se han logrado los objetivos. How do you see this cattle here in this event? Outstanding, very good, very very good. Really a good set of cows yesterday, good females, the bulls were real powerful today, so really, really a good set of cattle. Pues dice que sí, que hay un excelente ganado que se presentó tanto con hembras ayer como el día de hoy con los sementales. You will return to Mexico? Oh yes, yep, anyway, all they gotta do is ask and I'll come back. It's been a great time, very hospitable, very good time. Dice que sí regresará, que la gente es muy hospitalaria y tiene que entrar a la foto, amigos. Thank you very much. Thank you, enjoyed it and had a great time. So it's thank a pleasure, you. Thank you. Pues amigos de Ranchos de Hoy, ahí está el Rancho El Chapopote con un ejemplar fabuloso para ocupar el gran campeón reservado de la raza. Hasta Tamiagua se va este digno campeón reservado. Y como vimos, realmente vimos excelentes ganaderías que se presentaron, como El Chapopote, El Palmar, ganaderías de Tabasco, del estado de Chiapas presentes, de Tamaulipas, de diferentes estados presentaron lo mejor de su genética. Vivimos 6 días intensos aquí en Veracruz, aquí en Boca del Río y aquí en este recinto ferial de Javier Duarte Franco, pues vivimos realmente una aventura que nos lleva a vivir la pasión por la ganadería en México. Y pues ahí está, esta es la pasión que se vive, amigos, en este cierre final con el campeón nacional de la raza Brahman gris. Y pues me siento muy orgulloso de haber participado por primera vez en un evento como este, donde fui invitado por la Asociación Mexicana de Criadores de Ganado Cebú. Los espero la próxima semana y si van a viajar, viajen con cinturón de seguridad, sobre todo porque Ram va a todo con todo. Y espero que ustedes como ellos vivan su pasión por México como nosotros en Ranchos de Hoy, viajando por todo México, la hemos disfrutado. Nos vemos la próxima semana y disfrute la pasión por México en Ranchos de Hoy.